Bueno, eh, fundamentalmente con relación o con motivo de una noticia publicada ayer en página 12 que daba cuenta de un atentado que se habría tramado eh, en las cercanías del cementerio de Tablada, fui consultado periodísticamente hoy y expresé que nosotros desconocíamos, que no teníamos información, que me preocupaba el hecho de que se hubiera ocultado eh, o que se nos, no se nos hubiera comunicado en tiempo y forma y que esa, ese ocultamiento eh, significaba, inclusive afectaba la confianza que debe existir en la tranquilidad de que frente a un acontecimiento de este tipo debe ser notificado. Lo que no dije es que cuestionaba, en ningún momento cuestioné al ministro del Interior, en tanto el hecho no ocurrió en su jurisdicción, y tampoco eh, hice una, un planteamiento... De, de, de características fuera de lo común. Hice un análisis de la realidad con términos que me parecía prudente y apropiado. Creo yo que por distintas razones, algunas cables fueron elevando el tono de lo que yo declaré, que está grabado además. El hecho este que estamos hablando es un hecho en el cual eh, estaban involucrados dos policías de la policía bonaerense, ¿no? Sí, el, la misma autoridad de la Provincia de Buenos Aires reconoce que fueron sorprendidos dos eh, suboficiales de la policía bonaerense que habían tramado una especie de un simulacro de una pintada de esvásticas en el cementerio de Tablada o en las cercanías con el objetivo, según declararon luego, de eh, prestigiar o beneficiar a su jefe, esclareciendo ese supuesto atentado. Eh, el, el hecho en sí mismo no tiene trascendencia más que como una situación lamentable de una conducta impropia eh, e inclusive ilegal de algunos eh, funcionarios eh, y creo que no tiene envergadura para convertirse en un acontecimiento eh, de política nacional. ¿Usted lo único que lamenta es que, no, que no se le haya informado que había ocurrido esto y nada más, de no enterarse por los diarios? Eh, exactamente, lamento eso y lamento también que eh, haya funcionarios policiales que se les ocurra acciones de este tipo, que creo que esto es danino para el prestigio de la institución y eso es lo que debe ser esclarecido, nada más.